Muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por estarnos acompañando y también muchas gracias por habernos acompañado durante estos 3 días en el evento virtual Encuentro Nacional Líderes Cambiando el Futuro. En esta tarde, pues realmente vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? Es una tarde muy especial porque estamos todos aquí reunidos, independientemente de la ciudad en la que nos encontremos. Y porque gracias a todos ustedes estamos haciendo y hemos hecho de este evento un gran evento, logrando superar los contratiempos que la tecnología nos puso. Y bueno, para continuar con la magia de este momento, me llena de alegría y orgullo iniciar la ceremonia para reconocer a nuestros socios de negocio, es decir, a estos distribuidores que por su trabajo durante todo el año se han destacado y han alcanzado los mejores resultados. Para comenzar con la premiación, quiero agradecer la presencia de nuestros CEOs y directores generales de las 4 divisiones de Daimler, ya que ellos estarán a cargo de develar a nuestros ganadores. Gerhard Gross, presidente y director general de Daimler Financial Services México. Alexandre Nogueira, CEO de Daimler Buses México. Ralph Rotterman, director general de Mercedes-Benz Vanes. Flavio E. Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales. Bueno, pues para dar inicio a nuestra ceremonia de premiación, cedo la palabra a Gerhard Gross. Ay, perdón, sí, perdón. Muy Iniciamos con bien. la premiación de Daimler Financial Services. Pues muchísimas gracias, Patricia. Para mí es un honor, es un privilegio anunciar quiénes van a ser nuestros ganadores para alcanzar la mayor penetración con Daimler Financial Services, que al fin y al cabo es signo de lealtad. De acuerdo al tipo de distribuidor, hay tres tipos, acuérdense, y tomando en consideración todos los productos que financiamos, es decir, camiones, tractocamiones, autobuses y vanes, y por supuesto incluyendo siempre a los distribuidores de la red de automóviles que también comercializan vanes. Entonces, para empezar, el premio para el distribuidor tipo C con más alta penetración es para Catrami Zamora. Así que muchas felicidades, Antonio. José Antonio Garrido, muchas felicidades. Un abrazo muy fuerte, aunque sea virtual, y espero que estés satisfecho y te damos las gracias por la lealtad que has mostrado para con nuestra marca. Gracias. Del siguiente grupo, el distribuidor tipo B, con mayor penetración, hoy celebramos a Camiones Bence. Enhorabuena a Carlos y Leonardo, y por favor, también enhorabuena a todo su equipo. Gracias por su lealtad, gracias por su confianza en estos tiempos tan difíciles para la financiera. Y finalmente, el premio al mejor distribuidor en penetración tipo A es para Zapata Camiones Guadalajara. Muchas felicidades, José Arturo, Fernando y José Manuel. Muchas felicidades también al equipo de Zapata Camiones Guadalajara y también a ustedes. Gracias por apoyarnos en estos tiempos tan difíciles. Así que en nombre de Daimler Financial Services, felicidades por los resultados a todos los ganadores y por supuesto también a la demás red. Te reciban un fuerte abrazo y espero poder hacerlo de una manera no virtual muy pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Gerhard, y muchísimas felicidades a los ganadores de los premios de Daimler Financial Services. En este momento pasamos a la premiación de Mercedes-Benz Vanes. Ralph, adelante, por favor. Pues muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos, a toda nuestra red de distribuidores que nos acompañan en este momento. Qué premiación rara, ¿no? Así me faltan los gritos, ¿no? Me faltan el aplauso, no escucho nada. Pero bueno, me gustaría iniciar la premiación de Mercedes-Benz Vanes con la categoría de postventa, que considera de forma integral los diferentes aspectos de Customer Service y Parts, y eso básicamente nos va a llevar a nuestro ganador. El mejor distribuidor en postventa de Mercedes-Benz Vanes en 2020 es para Camiones Especiales. Muchísimas felicidades, Pablo, Bob, Eric.
y todo su equipo de postventa por ese gran trabajo. A ver, una disculpa, creo que ahí está, no estamos sincronizados, pero no sí, sé si puedes también empezar con el mejor distribuidor de Small Van. Bueno, ok. Perdón. Pues sí, cambiamos el programa, ¿no? Entonces, empezamos con la máxima categoría de los distribuidores Mercedes-Benz Vanes, ya que son quienes alcanzan la mayor puntuación en el dealer scorecard de acuerdo a su tipo de distribuidora, incluyendo de forma integral el desempeño de ventas, de customer service and parts y calidad en red. Y los ganadores en esta categoría, vamos a empezar con el mejor distribuidor Small Van, que es para básicamente ahora Sitson. En Ciudad Obregón. Muchísimas felicidades, Alberto, Fernando y a todo tu equipo. En la categoría del Medium Van, pues el ganador, el mejor distribuidor en ese segmento Medium Van es para Patricia. Camiones Rivera, Automóviles y Camiones Rivera, Puebla. Enhorabuena, Alejandro. Sin duda un premio muy merecido para ti y todo tu equipo de Camiones Rivera, pues excelente trabajo, pues muchas felicidades. Y por último, en la categoría del Dealer Scorecard, el mejor distribuidor Large Van es para Orocean Guadalajara, Oscar, Martín El Campo y Blake. Wins, muchas felicidades a ustedes y todo su equipo, su gran equipo, pues gran logro. El mejor distribuidor Large Van el año pasado. De verdad, ha sido un trabajo excelente y pues les felicito de verdad. Ahora sí vamos al premio que ya comentamos, básicamente. El mejor distribuidor en postventa, camiones especiales. Ya lo mencioné, no estábamos muy sincronizados, pero bueno, aquí la felicitación otra vez a camiones especiales, a Pablo Swain, a Bob, a Eric y todo el equipo de postventa. Y ahora sí, como último premio, nos falta la categoría de ventas y aquí el reconocimiento por haber alcanzado los mejores resultados en la categoría de ventas a nivel nacional el año pasado, 2020, año de crisis, de muchos retos, es Zapata Camiones, Tlalnepantla. De verdad, muchísimas felicidades, José Arturo, Fernando Zapata, Víctor Calderón y todo el equipo de ventas en Zapata Tlalnepantla por ese fantástico logro. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Ahora ya. Pues ya nada más escuchan el mío, pues perdón, pero es así, ¿no? El mío. Está bien, gracias. Ay, muchísimas gracias, Ralph. Y muchas felicidades también a todos los distribuidores de Mercedes-Benz Vanes ganadores de estos premios. Sin duda, un gran reconocimiento. Bueno, ahora pasamos a la premiación de Mercedes-Benz Autobuses. Alexandre, si nos apoyas, por favor. Claro, gracias, Patricia. Y buenas tardes a todos. Me gustaría agradecer a todos los distribuidores que a lo largo del año han demostrado su compromiso para alcanzar los mejores resultados para nuestra marca Mercedes-Benz Autobuses. Y el día de hoy reconoceremos a los que lideraron este grupo. Para Mercedes-Benz Autobuses tenemos dos categorías a premiar. Comenzando con la categoría de ventas. Pati, ¿estamos sincronizados? Sí, ventas. El ganador es quien alcanzó el mayor cumplimiento de los objetivos, tanto del business plan como de market share. Además de generar ventas con base a un proceso de prospección y un plan de marketing. El premio al mejor distribuidor ventas, Mercedes-Benz Autobuses, es para Camiones Vence. Muchas felicidades, Carlos, Leonardo y a todo tu equipo por este premio. Felicidades.
Muy bien. El premio de la categoría de postventa está basado en los resultados de los indicadores de compra de refacciones, certificación técnica y comercial, asistencia carretera y satisfacción del cliente. El ganador del mejor distribuidor postventa, Mercedes-Benz Autobuses, es para Jiménez Autocamiones. Felicidades, Fernando. Un reconocimiento muy merecido. Muchas felicidades a los ganadores. Enhorabuena. Pati, regreso a ti. Muchísimas gracias, Alexandre, y también felicidades a los distribuidores ganadores en los premios de Mercedes-Benz Autobuses. Y ahora invitamos a Flavio para que nos acompañe a develar a los ganadores de las categorías de Freightliner. Muchas gracias, Pati. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este evento ya prácticamente en la recta final del mismo, considerando los tres días. Y como siempre, el momento de la premiación, pues es un momento muy especial y como bien decía Ralph, esa emoción y esa adrenalina que nos embarga en cada año de premiación, pues espero que hoy la podamos transmitir también de manera virtual. Y es una gran oportunidad para el reconocimiento a nuestros distribuidores y sobre todo en un año en el que estuvieron completamente enfocados a realizar pues todas las acciones necesarias, ¿no?, para alcanzar los objetivos y sobre todo destacarnos como una marca que sin duda estuvo también al lado de los transportistas. Por lo tanto, en la división de Freightliner, pues premiaremos dos categorías. Sí, vamos a comenzar con el premio a la categoría de postventa para aquel distribuidor que obtuvo el resultado más alto en KPIs en la compra de refacciones, certificación técnica, comercial, asistencia a carretera, satisfacción al cliente y sobre todo el enfoque a la mejora continua. Flavio, una disculpa, pero aquí también estamos desincronizados, discúlpanos. Podemos empezar con ventas, disculpa. Empezamos con ventas, ok, pues ese speech no lo traía, pero bueno, pues aquí lo improvisamos para ti. Entonces, pero antes de pasar a la premiación, tanto de postventa como de distribuidor de ventas, yo quiero decirles que todos son ganadores. Yo quiero decirles que personalmente en Freightliner, en la división de carga, vemos que todos ustedes realmente merecen un reconocimiento y un premio, porque al final, en un año tan complejo y tan difícil, el hecho de haber estado siempre al pie del cañón y poder haber atendido todas las vicisitudes que se presentaron a lo largo del año los hace a todos ustedes merecedores de este reconocimiento. Pero bueno, como en todo, pues así como en los deportes y en todos lados, pues hay un ganador. Y en ese sentido, mejor distribuidor en ventas Freightliner del 2020, me honro en mencionar que el ganador este año es... Se fue el internet. Nada, no sé. Mejor distribuidor en ventas Freightliner, Catrami Morelia. Toño, muchísimas felicidades. Un fuerte abrazo a todo el equipo de Catrami. Muchas felicidades. Un gran, gran trabajo. Y pasamos entonces, Pati, ahora sí, pasamos a postventa. Así es. Ok. Y entonces, una vez entregado el premio anterior a ventas, hagamos ahora la entrega al acreedor del reconocimiento al mejor distribuidor a nivel nacional de postventa Freightliner. Y en ese sentido, quiero anunciar que el ganador de este año es Difrenosa Monterrey. Jaime, Juan Esteban, a todo el equipo y al equipo de postventa, particularmente un fuerte abrazo y felicidades. Y bueno, pues para nosotros en la división de carga nos da mucho gusto el hecho de que hayamos contado con ustedes durante el 2020 y esperamos que en el 2021 el resto de nuestros distribuidores nos acompañen y compitamos por estos premios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flavio, y muchas felicidades a Catrami Morelia y a Difrenosa. Y bueno, para
finalizar nuestra premiación, vamos a ir con tres premios que son al mejor distribuidor de Daimler Vehículos Comerciales México, es decir, es la categoría máxima, incluyendo todo el desempeño de Freightliner y de Mercedes-Benz. Entonces, para esto le voy a pedir a Alexandre si nos apoya con anunciando al ganador. Por supuesto, Pachi, te apoyo. Y directamente al punto, el premio al mejor distribuidor tipo C es para Catrami Zamora. Toño, muchas felicidades nuevamente. Enhorabuena a todo el equipo. Felicidades. Muchísimas gracias. Alexander, ¿nos apoyas con el siguiente ganador también, por favor? Claro, con mucho gusto. El ganador al mejor distribuidor tipo B es para Groover Córdoba. Wow. Muchísimas felicidades, Alejandro, y a todo el equipo Groover de Groover Córdoba. De verdad, muy merecido. Gracias, Alexandre. Y vamos con el último premio que tenemos esta noche. Flavio, ¿nos puedes apoyar develando al ganador, por favor? Claro que sí, Pati, muchas gracias. Y a nombre de todos mis colegas de ejecutivos de Daimler, quiero mencionar entonces quién ha sido el acreedor a el mejor distribuidor tipo A Daimler Vehículos Comerciales México en el 2020. Y aprovecho para reconocer su operación, para decir que sin duda es una plaza complicada. Es un lugar en donde definitivamente nuestra marca tiene una competencia muy, muy significativa. El hecho de destacarse con los resultados y que lo hayan llevado a ser el mejor distribuidor tipo A, sin duda lo pone en un lugar muy especial. Por lo tanto, quiero hacer llegar un fuerte abrazo para Fernando Zapata, José Arturo Zapata y para Chema, como el mejor distribuidor tipo A Zapata Camiones Guadalajara Periférico. Muchas felicidades. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores de esta noche. Y como mencionaba Gerhard, es un poco difícil estar premiando sin abrazos, fotografías y demás. Pero bueno, quiero que sepan que el entusiasmo sigue latente y que siempre estamos con ustedes. Y por supuesto, les haremos llegar sus premios directamente a sus distribuidoras y ya nada más les vamos a pedir que se saquen una foto y nos la manden y haremos un cuadro de honor. Así es. Y bueno, pues solamente me queda desearles a todos el mayor de los éxitos en este 2021. Y esperamos verlos, algunos otros nuevos distribuidores dentro de este selecto grupo de ganadores. Muchísimas gracias a Gerhard, Alexandre, Ralph y Flavio por acompañarnos y hacernos el honor de develar a los ganadores. Muchas gracias. Y bueno, pues para finalizar el evento, cedo la palabra a Flavio Rivera, quien a nombre de Daimler dará la clausura de nuestro Encuentro Nacional 2021. Flavio, por favor. Hola, ¿qué tal? Nuevamente Flavio Rivera dirigiéndome a ustedes. En esta ocasión, para hacer el cierre de este magnífico evento que ha sido Encuentro Nacional 2021, un evento que a lo largo de tres días, intensos días de trabajo, nos ha permitido que todas las divisiones hayamos compartido con ustedes los objetivos, las estrategias, pero sobre todo las expectativas. Para nosotros ha sido una grata oportunidad el poder conocer también sus inquietudes a través de la retroalimentación que a lo largo de estos tres días nos han dado. Y nos da mucho gusto que además este evento,
en este esquema virtual nos ha permitido tener récord de asistencia, a lo cual les agradecemos a todos ustedes su atención a lo largo de estos días de trabajo. Quiero decirles que las divisiones que conforma Daimler en este sentido, la financiera, buses, vanes y por supuesto carga, formamos un solo Daimler. Y queremos que nuestra red de distribuidores sea precisamente también parte de ese solo Daimler. Estoy seguro que compartiendo nuestros objetivos y nuestras estrategias lograremos precisamente ese propósito. Porque hoy estamos más que convencidos que somos una compañía que podemos proveer el movimiento al mundo. Muchas gracias. Thank you.